EA Sports. It's in the game. Aquí vamos. Ni siquiera estaba marcado, men. Buena onda. No, ahora sí. Visitante. Ligas interactivas. El partido de hoy será España versus Francia. Francia versus España. Esta vez Francia es local. Porque me he dado cuenta que no puedo jugar mucho muy bien del otro lado. Me refiero a cuando soy visitante. Eso vamos a tratar de mejorar hoy. Escuché una vibración, pero creo que no fue nada. Aquí vamos, un partido amistoso, pero más que todo amistoso es para entrenar. Aquí no hay nada en juego, solamente el prurito personal y por tanto espero que veamos espectáculo. Formación de Francia. Ellos son locales, formación de España. Aquí vamos. Aquí vamos, ok, aquí vamos. Saque de centro de un encuentro que va a repartir alegría y tristeza a la parte de iguales. Comienza el partido. Juli. Sanyol. Se salió. A la hora de despejar. Así se puede estar tranquilo siendo portero. Bobson. El pase encuentra a su compañero. ¡Qué forma de sacar la pelota en apoyos cortos! ¡Albelda! ¡Fernando Torre! ¡Sí, señor! ¡Eso es rematar de cabeza! ¡Veamos qué es de ese ataque! ¡Acabará en gol! ¡Hijo de... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Eso es gol! Hijo de tu madre. Ya, más o menos estamos acercándonos, Le faltó precisión. Ha tocado lo justo para evitar el gol, pero el peligro aún continúa. Raúl.
Raúl. Intentaba alejar el peligro. Salieron de la sartén para caer directo. ¡Gol! Sin duda. ¿Quién es? Joaquín. No se puede limitar. Joder. Qué bien trabajaron la presión y cómo recuperaron y marcaron. El Joaquín es bueno, ¿eh? El número 17. Amo su inocencia. 17 años. Aquí vamos. Han empleado tan solo 9 minutos en regalarnos el primer gol. Sí. Sañol. No pudo evitar que el balón otra vez saliera. Saque de banda. Regala la posición al otro equipo. Excelente el pase. Fernando Torre. Qué manera de pegarse. Tiene una buenísima oportunidad. ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! Sensacional a la hora de robar. Trezeguet. Albelda. Joaquín. Qué pelota le puso. ¡Qué oportunidad! ¿Por qué? Campo contrario. Trezeguet. La distancia no ha sido obstáculo para ese pase. Tiene opciones de sobra. El banderín está levantado. Orsay. A esto se llama una buena compenetración defensiva de todos. Los laterales, los centrales, incluso... Adelantadísimo, ¿eh? Le dio poste, poste. Más por arriba, ¿no? Por arriba. Raúl. Joaquín. Él lo tocó el último. El futbolista ya se dirige para el banderín de córner. Dale, Joaquín. Buena apreciación arbitral. Dale, Joaquín. Escucha un poste. Ha demostrado una gran maestría ahí. Una demostración impresionante. Este partido está muy desequilibrado. No, hay un poste. Desde el otro lado se puede ver mejor. El poste. Bueno, un poquito más a la derecha. Quizás a ver girar la cámara. Esta está mejor. No, escucha. Ahora ahí se ve. Ahí se ve, estaba al borde, ¿eh? El ángulo inferior izquierdo. Estaba al borde. Ok. Juli. Un pase muy bueno. ¡Qué capacidad tienen para robar! Vaya chutazo, pero lo puso todo. Galas. Albelda. Xavi. Reacciona bien en defensa. Henry. Uy, qué buena pelota la ha puesto. Roten. Los defensas están siendo hoy claves. Están siendo ayudados también por los centrocampistas. Defiende bien todo el equipo. Juli. Buen pase. Muy bien la defensa. Está haciendo un gran partido. Fernando Torre. ¡Vamos! Así también la marco yo. ¡Ah, hijo de puta! ¡No puede ser! ¡No! Que iba a marcar en esa acción, Manolo. Yo también digo eso. ¡Cómo tocó la pelota con el flequillo! ¡Vaya pase más bueno! ¡Sañol! ¡Eso va a puerta! Golpea en el palo y se va afuera. Dios santo, está peligroso, peligroso. Le toca el poste. Ahí está, está, apunta bien ese güey, ese pelón. Pelón. Albelda.
De aquí se puede sacar algo. ¡Raúl! ¡Qué oportunidad! ¡Muy rápido el cruce! ¡Puyol! Sergio. La defensa intercepta el pase. Trezeguet. Henry. Está demostrando mucha fluidez en el juego. Joaquín. Anticipa el zaguero. Trezeguet. Qué bien saben leer los partidos. Que se ve, que se ve. Bueno, solo el saque de banda, pero la posición es muy buena. De verdad, de verdad. Rechaza el fútbol. ¡Vamos, vamos! ¡Carajo! Oh, oh. ¡Maldito sea! Solo por este gol merecía la pena pagar lo cara que resultaba la entrada. La pregunta que todos nos hacemos es si podrá conseguir un gol más para obtener las tablas en el marcador. Pucha, el puñol las no. Ahí era que lo despeje. Ahí estaba, ahí tenía que despejar el pool. Pero no pasó. Me toca, ¿no? Albelda. Xavi. Qué balón largo. Atención, que todos van a respaldar. Falta, hermano. Me han matado. Milagrosamente no ha sido dentro del área. Ojo. ¿Por qué juegan a sucio? ¿Por qué juegan a sucio? ¿Quién le va a cobrar? ¿Vicente? ¿Joaquín? ¿O Raúl? Un poco más a la derecha, ¿no? ¡Vamos! ¡Bien, Alonso! ¡Está al fondo! ¡Pucha, pero qué buenazo, che! Hombre, dos son mejor que uno. Pregúntale al entrenador si está contento o no. ¡Qué buenazo! Qué buenazo este gol, Mira nada. A ver cómo. O sea, ha rebotado en el arquero, pero ha entrado al final, mira. Tómala. Pucha. Lo ha colocado en el punto justo. Buenazo, buenazo. Vamos, sigamos. Sigamos, Sigamos con el partido. A lo mejor así. La diferencia de momento es contundente, 3-1. Llamativo lo ve este jugador una y otra vez en cara. ¡Qué maravilla! Siempre que coge la pelota, busca el regate y siempre gana. Albelda. ¡Dispara! ¡Ah, vamos! ¡Qué otro! ¡Oh! ¡Maldiciones! Sañol. Vamos. Un centro, Vicente. Vamos a ver lo que consiguen abriendo el campo. La defensa es un muro. ¡Qué buen salto arriba! Les deja seguir. Joaquín. Busca un centro rojo. Eso sí que es despejar. Este jugador desayuna fuerte. Sergio. Es muy posible que encuentre espacio para un pase. ¡Qué manera de quitar la pelota! ¡Henry! ¡Qué bien ha puesto la pelota en el área! ¡Calas! Despejado su velocidad. Finaliza la primera mitad y el 3-1 en el marcador. Han tenido el balón, han creado más ocasiones, han jugado mejor, por eso van ganando. Ese golazo estaba bueno. Ese golazo estaba bueno, ese de Joaquín. Sí, estaba bueno ese golazo. Ambos técnicos esperan haber logrado a sus jugadores durante el descanso. Vamos a ver si lo han conseguido. Sergio. Puyol. Joaquín. Fernando Torre. Una buenísima. El balón se va adentro. ¡Qué golazo! ¿Qué está pasando? Deberían estar tocando el balón hasta
al fin de los días. El rival no lo olía. Qué buena jugada y qué buen gol. Es portero porque tiene la camiseta diferente al resto. Pucha, esos ángulos inferiores, derecho y izquierdo, son difíciles de tapar. No estaba parado el golazo, ¿eh? Casi impredecible, casi. Sigamos. Con este gol llegamos al 4-1. Cabezazo para adelante. Cuidado que esto no es un equipo, esto es una manada. Qué despeje tan expeditivo. Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar. Qué gran jugada. ¡Ah, oh, maldición! ¿Por qué? Guardameta con esos hombres en línea defensiva. El árbitro no puede permitir este tipo de falta. A la derecha. Vamos. No se lo han puesto. ¡Ay, difícil, caramba! Roten. Xavi. Ay, Xavi, la perdiste, men. Xavi, la perdiste. Trezeguet. Roten. Consiguen saque. Se salió. Vicente. Albelda. Raúl. Será gol. ¡Qué espectáculo defensivo! ¡Qué buen cabezazo! Roten. Henry. Deberán sacar de banda. Saque de banda. Puede sacar partido de este saque. Pucha, eso estuvo bien. Valaria. Buen cabezazo. Fernando Torres. Esto también es fútbol. Cuidadito, que qué bien se la puso. Dios mío de mi vida, solo meto yo. Qué entrada tan vital. Vaya remate de cabeza. Se perdió el balón por el lateral. Será saque de banda. Saque lateral para el equipo. Trezeguet. ¡Qué magnífico remate! Si regateas a ese hombre, el camino está libre. Despeja. ¡Ay, maldita sea! ¡No! ¡Roten! ¡Oh, rayos! ¡Rayos! ¡Recuperen el balón! ¡Recuperen el balón! ¡Allá vamos! Es el nuevo Garrincha del fútbol. Un mal sitio para perder la bola. Paco, esa la metes tú. Sacó el balón con la puntita de los dedos. Al portero no le está faltando trabajo hoy, Manolo. El árbitro pita córner. Vamos. El guardameta despeja la bola. Ribery. Atención, que está arriesgando. Trezeguet. Roten. ¿Qué pase le ha puesto? Ni Pelé en sus mejores días. Excelente oportunidad. Lo ha sacado, iba a ser gol. Tocó el último al defensor y por tanto, córner. ¡Qué bien ha robado esa pelota el delantero! Ribery. Dios mío, qué pase le ha metido. Juli. Vienen por todos lados. Se ha quitado el problema de encima, metiendo la cabeza.
Un buen centro Crisar, que evita el peligro despejando el balón con la cabeza. Ahí está prohibido, no se puede perder el balón. Muy bien por el portero, bravo. Esquilachi. Joaquín. Xavi. Albelda. Ha sido Me la ha matado el capitán, me la ha matado el capitán. No es la primera vez, No es la primera vez. No es la primera vez. Parece que ha estado tirando penaltis toda la vida. El árbitro como mira. esa toma me gusta más, ¿Quién estaba ahí? El Puyol. Qué genial. Oh, miren nomás. Ha pensado que iba de la derecha, pero no. Se acaba de sacar de centro y el resultado es de 5-1. Roten. Henry. Ribery. Juli. Se puede todavía. Sensacional a la hora de devolver. ¡Qué maravilla los de atrás! Ribery. Thierry Henry. Es mejor despejar. Se puede. ¡Ah! Fernando Torre. Roba en la banda. Un pase alto impresionante. Somos muchos, sí. Somos muchos, no creo que puedas pasar. ¡Qué bien están los de atrás! ¡Vamos a este momento de gloria! ¡Qué bien la robó la esférica! ¡Qué patadón! Si me coge por delante, me pone en cuenca. ¡Fernando! Desde luego el portero del padre. De lo que siempre he dicho, no hace falta tirar un trayazo para convertir un disparo, basta con colocar bien el balón. No me quiero imaginar lo que es capaz de hacer con la pierna buena. Colocar bien el balón a la miércoles, entonces el entonces no es zurdo, es derecho. Es derecho. Solamente la ha colocado, mira. Y sigue en el ángulo inferior. Genial. Eso es genial. Sigamos. Raúl. Digan ustedes, una gran posición para un diestro. La pueden clavar. Vamos, Vicente. Hijo de tu madre. No. El portero está sometido a mucha presión. Xavi. ¡Qué buen pase! Vieira. Esto no se está llevando, men. Galas. Roten. Joaquín. Buen partido. Creo que voy a ser siempre visitante para acostumbrarme por otro lado también. Así buen partido. Estuvo en los comentarios y un servidor, como se decía antiguamente, contándoles lo que sucedía. Muchas gracias, Paco, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídense, mis hermanos. Adiós.